Saludos, comunidad hispana de Delaware. Con ustedes, su servidor Ronaldo Tello, presentando Delaware Hispano TV, un programa pequeño, pero hecho con mucho amor para mantenerlos al tanto de oportunidades y eventos para latinos en nuestra región. Les prometo que se llevarán al menos tres cosas viendo el programa de hoy. Número uno, superación. Les brindaremos información de dónde encontrar ayuda para iniciar un negocio o conseguir un mejor trabajo. También acerca de los retiros de superación personal ofrecidos por profesionales en psicología hispanos y que están ayudando a tantas personas de nuestra comunidad a salir del estancamiento y lograr sus metas en la vida. Usted puede asistir a uno de ellos. El segundo es inspiración, dándoles a conocer la historia de una madre mexicana local que descubrió que tenía cáncer terminal en su cuarto mes de embarazo y lo que la comunidad hizo para cumplir uno de sus sueños. Lo tercero es entretenimiento, con información de eventos locales para toda la familia. Nuestra selección de películas de estreno que no se debe perder y el video musical latino del mes. Bienvenidos a Delaware Hispano TV. Empecemos a hablar de oportunidades. Si usted desea conseguir un mejor trabajo y vive en el condado de Sussex, en Delaware, lo invitamos a asistir a la Feria Multicultural de Trabajo, a llevarse a cabo el 29 de marzo en Sussex Academy, 21150 Airport Road, Georgetown, de 11 de la mañana a 4 de la tarde. En una feria de trabajo, en vez de que usted salga a buscar trabajo a las empresas vienen a usted congregándose en un lugar. Habrá mesas con representantes de diferentes compañías y usted podrá pasar por cada una de ellas y conocer las diferentes opciones y los requisitos. No es absolutamente necesario, pero se recomienda ir vestido correctamente, por lo menos con camisa, pantalón y zapatos, y llevar su propia hoja de vida o currículum vitae o resume, como se conoce en inglés. Si ya se les pasó la fecha de la Feria Multicultural de Trabajo, o si desea que alguien le ayude personalmente a ver las oportunidades de trabajo en Delaware, lo invitamos a asistir a uno de los Job Centers o Centros de Empleo. Allí le podrán ayudar a llenar solicitudes, a escribir su currículum o resume, prepararse para una entrevista, practicar computación y, por supuesto, encontrar oportunidades de trabajo. Y todo eso gratis. Aprovéchelo y vaya a una de las siguientes bibliotecas de Delaware. Y pregunte por el Job Center, que es un lugar en estas bibliotecas donde les brindarán todos los servicios que les mencioné. Ahora, si ya se cansó de trabajar para alguien más y quiere ser su propio jefe o jefa o tiene una idea de negocio que quiere empezar pero no sabe cómo, existen dos oportunidades de ayuda específica para hispanos y en español. Para la primera, nuestra reportera Alicia Domínguez conversa con Sonia Aguilar de la Comisión Hispana de Delaware, quien nos contará de una ayuda fantástica para todo hispano de Delaware que quiere empezar su propio negocio. Bienvenida. Gracias. Y nos vas a platicar acerca de un programa importante para las personas que estén interesadas en empresas. Este programa beneficia a la comunidad porque la comunidad hispana, nosotros lo hemos fijado, que son, le gusta tener sus propios negocios. Aspiran a tener sus negocios y muchas personas están aquí de otros países y nosotros queremos darle la oportunidad de aprender cómo se forma un negocio en su propio idioma. Y este programa se va a ofrecer en las bibliotecas por el estado de Delaware. Van a haber cuatro bibliotecas específicamente, la de Seaford,
la de Wilmington, que es donde estamos hoy, en Georgetown y también en Dover. Y va a haber diferentes días que vamos a tener una persona en las bibliotecas que puede asistir, las personas que tienen interés o quieren saber un poquito más del programa, cada día va a haber una persona en la biblioteca. Saludos a toda la comunidad de Hispano TV. Nos seguimos viendo la próxima vez. Recuerden, Hispano TV. También SCORE de Delaware estará presentando un seminario gratuito para negocios hispanos para revisar temas como el marketing, el rol del dueño de un negocio, y esto será el sábado 5 de abril de 10:30 a 2 de la tarde. Es gratuito, pero debe registrarse llamando a Reina Martin al 302-333-1633 o ingresando a www.scoredelaware.org. Si lo que desea es mejorarse a sí mismo, los hispanos de Delaware tenemos la suerte de contar con los retiros de superación personal para hispanos dirigidos por profesionales en psicología y life coaching, y que se llevan a cabo cada 3 meses en Newark. Si usted desea salir del estancamiento, dejar todo lo malo atrás, si necesita motivación y un empuje para conseguir sus metas en la vida, no se pierda esta experiencia. A partir de este retiro yo he tenido muy buenos resultados. Ahora soy más feliz. Puedo ser yo, puedo reír, puedo llorar, puedo hacer lo que yo quiera sin temor alguno, y sobre todo las heridas de mi pasado han sanado, gracias a Dios. Así que bendiciones y que lo disfruten. Una experiencia maravillosa, cambió mi vida por completo, mi mente. Yo he tenido muchos problemas desde mi niñez, con mi matrimonio, todo eso era como unas barreras para mí, ahora las rompí, ahora quiero salir adelante, trabajar. Es una experiencia inolvidable. Si tiene interés, puede llamar al 302-668-6118 para más información o ingresar a www.másfelicidad.com. ¿Qué les parece? Recién van unos minutos de programa y ya les hemos dado información de recursos gratuitos para hispanos, para buscar trabajo, para tener un negocio en Delaware y para mejorarse a sí mismo. Si este programa les está ayudando, les pedimos que nos escriban un mensaje en YouTube o en nuestro Facebook para saber de ustedes. Hay historias en nuestra comunidad hispana local que nos tocan el corazón, que nos unen y nos conmueven. Ese es el caso de la historia de Reina Muñoz, la madre mexicana que se enteró de su cáncer avanzado cuando solo tenía 4 meses de embarazo. Muchos han leído su historia en nuestras revistas Hispano o en nuestro website www.delhispano.com y han querido conocerla personalmente. Pues Reina nos invitó a su hogar, que aunque humilde, está lleno de una vibra hermosa. Aquí les presentamos un pedacito de la entrevista que le hice, en la que nos habla de un sueño que pudo realizar gracias a la ayuda de nuestra comunidad latina local, la Iglesia de San Roque y muchos padrinos y madrinas que aparecieron. Quisiera, por favor, que te presentes y pudieras hablarnos de este retrato y lo que significó para ti. Muy buenas noches. Mi nombre es Reina Muñoz y vamos a hablar sobre este día tan especial que fue el 18 de enero. Gracias a los del Centro de Oración y a los Caballeros de Colón, nos ayudaron a realizar nuestros sueños para casarnos yo y mi esposo Fernando.
Pues fue un día muy lindo y muy bello. Muchas sorpresas subieron ese día. Pues yo les agradezco a todos. Primero que nada, ¿verdad? Agradecerle a nuestro Dios Padre que todo lo ve. Y yo lo que les puedo decir, que nunca pierdamos la fe, que muchas de las veces nos sentimos solos y creemos estar solos, pero no es verdad. En realidad es que lo tenemos muy juntito, día a día, con nosotros, en nuestras enfermedades y en nuestras alegrías. Todo el tiempo Él está presente. Qué bonito testimonio viniendo de una persona que pues está realmente luchando contra una enfermedad que está siendo muy agresiva, ¿verdad? Y si ven a Reina en algún momento cerrar los ojos, es porque ella también está luchando contra los efectos de las medicinas que tiene que tomar para el dolor, que a veces puede ser muy intenso. Sin embargo, este día de su matrimonio religioso, que fue el 18 de enero, ella me contaba de que casi se olvidó totalmente del dolor, que bailó, que pudo hacer realidad lo que había soñado con el hombre que la ha acompañado durante todo este transcurso y estas luchas también, que ya se imaginan lo que ha sido para ellos el tratar de sobreponerse y tratar de levantarse cada día y hacer lo mejor posible. Aquí vemos a Fernando, ¿verdad? Y Fernando me contaba de que sí, se emocionó y lloró cuando dijo, sí, la acepto como esposa, ¿verdad? Y tú cuando lo viste emocionarse, porque él no expresa tanto sus sentimientos continuamente, ¿qué sentiste? Pues nosotros, después de que llegamos ya que se había terminado todo, llegamos a la casa y me dijo, ay, dice, ando nervioso todavía, mis manos me tiemblan. Y yo le dije, ¿por qué? Dijo, no sé, dice, es que yo al mirarte, dice, cuando yo llegué y yo te miré, dijo, yo sentí algo muy, muy especial, dijo, algo muy bonito, dice, yo tenía muchas ganas de llorar. Dice, y ya después al último, dijo, ya no me pude aguantar, dijo, y me solté a llorar. Dice, entonces, cuando él nos casamos nosotros, él no vio la ropa que yo me iba a poner, ni yo vi la ropa que él se iba a poner. Él se quedó en casa y yo me fui a vestir en casa de una amiga, de Lisette Tallón. Y cuando yo iba, él venía, y llegué primero a la iglesia yo, y luego llegó él, y ahí nos encontramos, y me dijo, ay, yo cuando te miré tan bonita, dijo. Y yo sentí, dice, ay, dice, algo que no sé cómo explicarte, fue una misa tan maravillosa y un momento que pasé, dijo, como no tienes una idea, dijo, fue muy grande mi emoción, dijo, pero no fue de tristeza, sino fue de amor y de felicidad. Esta historia realmente me toca el corazón. Reina, sabemos que estás viendo esto, te mandamos todo nuestro cariño y estás en nuestras oraciones. Tú y tu hermosa familia. Si usted desea ayudar a Reina, puede enviar su carta o cheque a la iglesia de San Roque y poner una nota que diga para Reina Muñoz. La dirección está en la pantalla. También, mi entrevista completa con Reina puede verla en iTunes o escucharla en iTunes en mi programa Conversaciones con Ronaldo y lo puede encontrar también en www.delhispano.com/conversaciones. Otra oportunidad para apoyar a una causa noble es asistiendo al evento en beneficio de familias con niños especiales que se llevará a cabo en el Nuevo Rodeo 1020 Contractor Way en Bear y estará amenizado por Rivales de la Sierra, Rosita Salvatierra, Sonido Corona Mix, Sonido Perkins, Sonido Power, Poder Latino y, por supuesto, con el apoyo gratuito de la revista Hispano, que para eso estamos. Thank you.
Finalmente, para la sección de entretenimiento, quisiera mostrarles una película de estreno que no debe de perderse y nuestro video musical del mes. Todos los hispanos en Estados Unidos debemos apoyar la película sobre César Chávez, el activista político que enfrentó la injusticia social y exigió respeto a los derechos de los trabajadores agrícolas. Si no habla inglés, le contamos que hemos recibido un mensaje de parte de Penn Cinema, del Riverfront en Wilmington, diciendo que pondrán un show de la película César Chávez con subtítulos en español cada día. Así que chequéelo. Finalmente, lo esperado. Cerramos este programa deseándoles un feliz tiempo de primavera de parte de todos en nuestro equipo. Nuestro camarógrafo Renato Tapia, el encargado de controles Robert Marco Polos, quien les habla también Ronaldo Tello y, por supuesto, Alicia, nuestra reportera. Escríbanos a hispanotv@delhispano.com. Si desea comunicarse, también puede llamar al 302-668-6118. Y ahora los dejo con el video musical que hemos elegido para esta temporada y es nada más y nada menos que Marc Anthony con un mensaje de vida que todos necesitamos escuchar, que dice: voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida y que así sea.